Grupo Cero Televisión. Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo, otra vez, dándolo todo. Dándolo todo para todos ustedes. Exactamente. Presencialmente para todos y también para todas las televisiones en directo. Online. Desde Madrid, España, para todo el mundo. Estamos en la sección de psicoanálisis para empresas. Exactamente. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne justo en este momento, que es la depresión postvacacional y su impacto sobre la empresa. Exactamente, porque si ya estamos a día 21 de septiembre y ustedes siguen recordando, añorando el periodo vacacional, preguntando a sus compañeros acerca de cómo fueron sus vacaciones, casi podemos hablar de una depresión postvacacional, ¿no, Magdalena? Bueno, estamos ahí entre el duelo, ojalá que nos quedemos en el duelo, y la depresión, porque el duelo es un paso normal que todos tenemos que dar cuando sentimos una pérdida de algo, de un ideal, de una persona, de algo que ambicionábamos, por ejemplo, y que no hemos podido conseguir. Entonces, en ese momento se produce un duelo, que es esa sensación de tristeza, porque se acabaron las vacaciones, por ejemplo. Claro. Entonces, es normal, es necesario hacerlo. Nos tiene que durar unos días, una semana, ¿vale? Claro. Si se alarga mucho en el tiempo, la cuestión es que ya estamos entrando en una situación más compleja. Si no soy capaz de remontar esa tristeza, si no soy capaz de disfrutar de mi trabajo, de mi vida cotidiana, de mi gente, ¿no? Evidentemente, puedo caer en una depresión que es una enfermedad. Claro, y casi diría yo que aquella persona que cae en esa posición melancólica, hay algo ya en ella, que una tendencia, claro, que le pasa con las vacaciones, pero seguramente que le pasa con más cuestiones de su vida, que tiende a quedarse en el pasado, en lo perdido. Exacto. En la añoranza de aquella situación que ya se fue, que ya terminó, ¿no? Hay una tendencia. Entonces, claro, estas personas que tienden a esa melancolía son las que más fácilmente, después, llegado el momento que hay que retomar el trabajo, sí, que uno tiene que estar al 100% o más en su puesto de trabajo para afrontar el inicio de la temporada, para afrontar las actividades, ¿no?, que comienzan con fuerza en este momento del año, pues claro, se queda rezagado, se queda, va para atrás. Claro, entonces nos quedamos en ese goce pasado, que realmente es imaginario, porque ya pasó, no existe. Claro. Estamos en otra realidad, pero imaginariamente yo sigo manteniéndome en una fantasía ilusoria del pasado, claro, que ni siquiera tiene que ver con lo que pasó. No. Porque todo recuerdo, sabemos que ya es un recuerdo encubridor. Ya es una construcción, ya, ¿no?, es una construcción que yo hago dependiendo de mi situación psíquica. Claro, porque además lo que pasa en esta tendencia, ¿no?, en las personas es que hay una como si nos comiéramos eso que añoramos, ¿no? Como decía Magdalena, no es algo que pasó realmente, ha habido una identificación con esa situación, como que uno ahora se está dentro de uno, ¿no? Exacto. Se lo imagina, imaginario, ¡ay, la playa! ¡Ay, ay, mi mamá! ¡Ay, ay, que yo no hacía que no nada! Tenía que no tenía que hacer nada. Está que Parrios nos dice que nos está viendo desde un maravilloso atasco. Quepa, bien, no importa, lo importante es que hay carretera por delante y que hay camino por delante. Y que estamos nosotras aquí. Y que hay atasco quiere decir que hay gente, que estamos rodeados de seres humanos, que es maravilloso, que eso nos satisface estar rodeados, porque somos mortales y los mortales, claro, nos encanta estar rodeados de gente. Claro, sí, aunque a veces uno lo siente como molesto, ¿no? Ah, a los otros, interrupciones. Sí. Llego al trabajo y viene están mis jefe. Compañeros, están mi jefe que me dice lo que tengo, claro, que hacer y me dice una cosa y otra y estoy con una tarea y enseguida ya tengo que empezar con la otra, ¿no? Claro. Bueno, pero eso es gozoso. Claro, es displacentero, que no es lo mismo es placer que el goce.
Pero es gozoso trabajar. Nos produce cierto displacer. ¿Qué es el displacer? Un aumento de tensión, ¿vale? Es algo que viene a molestarnos. Viene el jefe, nos pone un horario, tenemos que cumplir con el horario, tenemos que cumplir con las tareas, tenemos que tolerar la diferencia del compañero, claro. Que eso nos provoca cierta tensión. Estamos tranquilitos. Veníamos de las vacaciones, tiempo improductivo, claro. No hacer nada. Bueno, en algunos casos tranquilitos, depende con quién te vayas de vacaciones. Claro, porque también vienen esas situaciones en las que uno ha padecido durante las vacaciones, ¿no? Se ha ido... Claro, que volver al trabajo es como una gloria. Claro, es una también, salvación. También, exacto. En todos los casos, un poco volver al trabajo es una salvación porque te saca de ti mismo. Exactamente. ¿No? Te saca de esa... tendencia al principio del placer. De esa tendencia al principio del placer que mata, llevada a sus extremos, enferma y mata. Y que es una tendencia de todos. De todos. Todos. Y todos tenemos que renunciar a esa tendencia al principio del placer. Claro. Porque si no, cualquiera de nosotros, Virginia, yo, esta mañana nos hubiésemos quedado en la cama tan a gustito, pero claro. Sabemos que es improductivo, que eso no nos lleva a nada, que nosotras podemos gozar de estar aquí compartiendo con todos ustedes este claro. momento. Fíjate que yo creo que ya después de tanto trabajo que tú y yo hemos realizado en nuestro sí. psicoanálisis, en nuestras supervisiones, sí. en nuestro trabajo profesional, casi que eso de quedarnos en la cama y tal, ya sabemos que eso que es enfermizo, ¿no? Es enfermizo. Que a te mí produce no me malestar, gusta. Que te acaba produciendo malestar, que en el momento ya que uno siente la llamada que le despierta, es claro. que es una llamada a despertarse. Claro. Sí, porque hasta cuando uno tiene tiempo para quedarse más tiempo en la cama, yo me despierto claro, igual, o sea, como si fuera a trabajar. Te despierta el inconsciente y es claro. porque ya tu deseo está en movimiento. Claro. Ya tu deseo quiere rock and roll. Exactamente. Queremos rock and roll. Nos gusta rock and roll, nos gusta la actividad y claro, son dos tendencias en nosotros. Está la tendencia al principio del placer que te lleva al goce improductivo, al goce un poco enfermizo o bastante. Con la madre fálica. Con la madre fálica. Y según se va trabajando en el campo psicoanalítico, vas forjando en ti esos otros goces que son otra llamada a claro. la acción, a la actividad, a lo social, a estar en el mundo con los otros, bueno, a saber que aunque te moleste, eso es bueno. Que provoca mucha satisfacción. Sí. Gozar del trabajo, de las actividades que uno hace, del deporte, de las relaciones personales, de los libros, de la cultura, todo eso genera una satisfacción inmensa, inmensa. Claro. Porque toda esa tendencia negativa, digamos, o no negativa, pero esa tendencia que nos lleva a la pasividad, se sublima, se Exacto. transforma en algo que nos lleva al conocimiento, al saber, al crecimiento, al crecimiento personal. Y profesional, porque por claro, cuando te sacan de ese goce fálico, de ese goce con la mamá, por nosotros la llamamos así, y ustedes no saquen muchas conclusiones hasta el final del taller, por favor. Entonces, y de los próximos talleres, porque tenemos próximos. Que anunciar que vamos a dar talleres de empresa para las empresas cada 15 días, siempre los viernes a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Hoy, taller de empresa. La semana que viene, taller de crecimiento personal. Claro, siguiente, pareja, taller de empresa. Exacto. ¿Vale? Exacto. Vamos a alternar uno de personal y otro de profesional. Todos los viernes de 10 a 11 en la sede de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Les invitamos ya a todos a que puedan asistir y también online. Los Por vamos supuesto. A emitir. Mira, nos están saludando desde Puerto Rico. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días desde Madrid, España. Entonces, estábamos diciendo que eso que nos saca de ahí nos hace crecer. Nos hace crecer. Aunque al principio nos parezca molesto, ¿no? Cuando te dan un proyecto que te dice, mira, lo tienes que tener sí. para mañana, para pasado mañana. Y tú dices, ¡ay, va! Y ahora no me puedo. Tengo que pegar. Pero no puedo, imposible, no puedo dormir esta noche, tengo que quedarme trabajando claro. mañana. Bueno, eso te supone un trabajo y un esfuerzo, pero después, cuando lo presentas, es una satisfacción tan grande que no tiene equiparación. Con nada, no ya tiene, te ha supuesto no un tiene. Crecimiento. Bueno, ya lo decía José Martín, Virginia. Claro. La felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo. Exactamente. Y esto no es una frase al azar dicha por una persona cualquiera. No, es una frase
de un pensador, un poeta. De un poeta, de un filósofo, que realmente pudo encontrar en ese camino la felicidad. Y realmente nosotras la estamos encontrando. Sí, claro. Para nosotras y para muchas otras personas que hemos seguido esa frase, claro, ¿no? Se ratifica que efectivamente es en el camino del trabajo la única manera de crecer personalmente, crecer profesionalmente, y ahí es donde se halla la felicidad. ¿Por Exacto. qué? Porque obviamente el trabajo te permite y te posibilita muchas otras cosas en tu vida. Claro, nosotros estábamos diciendo, ¿no? Entonces, llegamos de las vacaciones, de ese lugar de calma, de tranquilidad, entre comillas, depende con quién tomemos vacaciones, ¿vale? Y cómo las tomemos. Entonces, venimos de ese lugar y de repente otra vez la actividad, ¿vale? Esa actividad que tenemos que tomar lo más ágilmente posible, pues ¿para qué? Para que no impacte en la empresa. Para que no impacte sobre mis compañeros, para que no impacte en las tareas que tengo que realizar en el trabajo. Claro. Porque si no, es una cosa egoísta. Agresiva, incluso. Y agresiva. Claro. Claro, porque yo detengo, entro en la cadena de producción y detengo mi parte. Claro, es que la melancolía en esa cosa, esa tendencia a no interesarte nada de la realidad, nada más que tú. Hay cierta agresividad, ¿no? El claro. melancólico dice, ay, pobrecito, mira, es que está triste, que no sé ¿Cómo qué. ¿Cómo sufre? ¿Cómo sufre? Pero hay una agresividad hacia los otros en la melancolía, porque no se está teniendo en cuenta en ese momento la realidad exterior a los otros, a los compañeros que están Pero trabajando. Porque no le interesa. No le interesa. Vemos no puede, que es egoísta, no puede, que es agresivo. No le interesa. Estoy a tu lado y solo me intereso yo claro. en mi padecimiento, en mi malestar, en mi pérdida, en mi añoranza, ¿no? Tú no estás. Claro. No, es como una no cosa. Está, no está. Es un estado casi psicótico. Sí, es un poco psicótico. Pues imagínense cuando esto le pasa a un empresario, un directivo, un supervisor, ¿no? Que tiene que es, digamos, el modelo de identificaciones, ¿no? El, claro. el modelo de para que otros transfieran sus afectos, sus deseos, ¿no? Se contagien de su deseo. Si esa persona no está en esa realidad presente claro. del trabajo, del proyecto, del día a día, hay un parón. Exactamente, porque que le pasa a un trabajador, que no está justificado, vale. Pero que le pase a un directivo, que le pase a alguien de la cadena superior de la empresa, evidentemente, es un delito. Porque ese sí que está atentando contra la propia empresa, ¿no? Es un acto en contra de la empresa, porque él es el transmisor de deseo que se va a ramificar por toda la empresa. Claro. Entonces, si mi deseo está puesto en mis entrañas, en mi malestar, en mi añoranza, en mi no sé qué, no voy a poder transmitir nada saludable que potencie a los trabajadores y que potencie el rendimiento empresarial. Claro, transmite eso, transmite la depresión, ¿no? Claro. Hace que la producción empresarial también se deprima, también decaiga, como Exactamente. Él. Que no decimos que sea algo voluntario, que sabemos que eso es algo que pasa inconscientemente, sí. que uno tiene muchas dificultades para salir de esa posición. Pero lo que queremos hacer es mostrar primero cómo afecta que un jefe, un directivo, le pasen estos procesos psíquicos, se deprima después de las vacaciones y cómo impacta la empresa. Después vamos a hablar de las soluciones para que esto no suceda, ¿no? Y para que la productividad empresarial claro. esté siempre. Pero cuando decimos que no es voluntario, que es inconsciente, no quiere decir que no sea ese sujeto el que lo está haciendo. Claro. ¿Vale? Él está implicado en ese hacer y además tiene posibilidad de romper esa situación. De transformarla. De claro. transformarla. De crear una realidad saludable. Saludable claro. para su empresa. Claro, porque al fin y al cabo lo que queremos transmitir es eso, que estas cosas, aunque pasen, aunque sucedan, y las queremos resaltar para ver que suceden y que eso sí. existe, ¿no? Que además existen las herramientas para poder transformar claro, esa situación. Exactamente. Y aparte también tenemos que tener en cuenta que a veces la tristeza o ese momento de depresión posvacacional no tiene tanto que ver con la vuelta al trabajo, no. pero sí que se proyecta al trabajo. Es decir, vuelvo a mi rutina. Horario de colegios, mujer, hombre, no sé qué, compra, pa, pa, pa.
todas esas cosas que hay que hacer cotidianamente, ¿vale? Y que forman parte de la vida, que me cuestan un trabajo, evidentemente. Entonces, como no soporto eso, como no soporto esa vida, lo pago con el trabajo. Lo pago, como no soy capaz de decirle a mi mujer o a mi marido, mira, es que no te soporto. Claro. Voy y traslado a mis relaciones laborales ese malestar que tengo. Claro. ¿No? Sí. Entonces, es importante esta cuestión porque a veces mezclamos situaciones personales y las llevamos al trabajo y afectan también a la empresa. Claro. Que se pueden confundir, que se pueden distorsionar. Podemos creer que es algo que le pasa al empleado con la empresa y es un problema personal. Exacto. Y sí, eso no debemos... debemos intentar identificarlo. Uh-huh. Identificarlo como gerente o como directivo o como jefe. Tengo que poder identificar esa situación porque a lo mejor simplemente es un interés que puedo mostrar frente a esa persona. Uh-huh. Y el otro ya se siente querido. Uh-huh. Y empieza a trabajar más. Claro, sí, porque evidentemente quizás el jefe, el directivo, la empresa no pueda resolver esos problemas personales que tiene la persona. Sí. Pero la persona sí. Claro, exactamente. Esa persona sí. Entonces también haciéndoles unas indicaciones apropiadas, eso va a tener la salud de ese trabajador va a impactar directamente también en la salud de la empresa. Claro. Porque cada trabajador ocupa una función en la empresa. Otra cosa es que nosotros aconsejemos que todas las funciones de la empresa haya varias personas preparadas para ocupar esa función. Sí. Quiero decir que si una persona no puede porque se enferma, porque viaja, porque se va de la empresa, haya siempre otra persona que pueda realizar esa función. Claro. Esa es nuestra recomendación, por supuesto. Claro. Pero una función, una persona que ocupa una función, si esa persona está enferma, esa función de la empresa se enferma. Claro. Se enferma porque hay un... a no ser que otra persona ocupe esa función. Quiero claro. decir que la función para ser desempeñada tiene que estar ocupada por un trabajador. Por un trabajador que tiene que estar en una posición saludable. Claro. Porque si no está en una situación saludable, evidentemente va, como ha dicho Virginia, a enfermar esa función. Va a enfermar la función. Llega un punto en que se... Además, es fácil identificarse con la función. Bueno, pero es que también le pasa a muchos trabajadores que se identifican, creen que ellos son la función. Pero es que además se ve claramente, porque hay veces que uno cambia a un trabajador, ¿no? Y automáticamente cambia todo el ritmo de la empresa. Y era un trabajador el que estaba deteniéndolo todo. Sí, sí. Muchos trabajadores eso, lo detienen además. Lo detienen porque se lo quedan. No pasa la información. Retienen como son estreñidos empresarial. Claro. De tareas, ¿no? La retienen, la quieren para ellos. Deben tener un problema ahí de erotismo anal. Claro. Bueno, eso siempre está en juego. Estas cuestiones psíquicas de cada sujeto de la organización están en juego porque... Miren, los aspectos psíquicos son los más desatendidos en las empresas, sí. ¿no? Se atiende mucho que sea la estructura, que sea los procesos de comunicación, sí. que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y el psiquismo de los trabajadores, que son los que están día a día, los que mueven la máquina, se desatiende habitualmente cuando es tan importante el mundo psíquico, porque es un mundo que está funcionando a la par que la materialidad real y que impacta directamente en la materialidad, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que las personas son el movimiento de la empresa, ¿no? Que si yo pongo a un trabajador ágil, que sea capaz de sustituir rápidamente, que sea capaz de sumar, que sea capaz de gozar del trabajo, requisitos fundamentales, ¿eh? Uh-huh. Y, por supuesto, trabajar en equipo, que son las cuatro cosas que yo creo que cualquier trabajador debe tener para poder ocupar cualquier función. ¿No? Sustitución, suma, trabajo en equipo y se me olvida una. Bueno, ahora nos vamos a acordar. La cuestión es que esto es fundamental para que el trabajador pueda asumir cualquier vaivén de la empresa, cualquier vaivén interno, emocional, ¿vale? Claro. Porque si yo soy capaz de sustituir... que sea capaz de gozar de del trabajo. El que deseo sea, y el goce, claro. Claro, que estén puestos ahí. Que esa es la cuarta que se nos olvidaba. Que es fundamental, ¿vale? Claro, porque el trabajo produce tanto goce...
Que a veces, es insoportable. Es insoportable. A veces las personas tienen dificultades para gozar de trabajo porque no toleran el goce. Exactamente, porque me da tanta satisfacción. Digo, a veces se ve en trabajadores, ¿no?, que están felices con su trabajo, pero están en una franja, claro, ¿no?, de no ganar dinero, ¿no? Por ejemplo, digo, mucha gente que trabaja por comisión o que trabaja, ¿no?, así cobrando según el trabajo que hace, por comisión. Entonces están en esa franja, pero no son capaces, y están felices, y no son capaces de pensar que pueden estar en la siguiente franja. Claro. No lo pueden creer. No pueden pensar que eso sea para ellos. Claro. Hay que interpretárselo. Claro. Hay que decirles que pueden, ¿no? Claro, claro, porque eso... Que tienen permiso de la empresa. Exacto, también, ¿no? Para crecer y para gozar. Y porque, para gozar. Y porque para eso gozar, que vemos en el que nos pasa con el dinero a las personas, lo que nos pasa con el dinero es una apariencia, un disfraz de lo que nos pasa con el goce. Sí. Es decir, que el dinero es muy psíquico. Lo que nos pasa a los seres humanos con el dinero está todo tocado por lo psíquico. Bueno, Freud llega a decir que el hombre, no me acuerdo exactamente de la frase, ¿no?, pero que se comporta de la misma, con la misma falsa modestia, la misma no sé qué, en las cuestiones de dinero que en las cuestiones sexuales. Exacto, exacto, porque todo el goce, el deseo, el dinero, ¿no?, es sexual, está todo tocado por la sexualidad. Digo, no solamente no solamente puedo ser un perverso en mi relación sexual, que me guste, que solamente sea capaz de gozar con esa braguita roja. Es que también me pasa en el trabajo. En el trabajo solamente puedo atender a los clientes que creo que están a mi nivel. Claro. ¿No? Eso ya es fetichista. Sí, o solo atiendo bien por teléfono. Cuando tengo que entrevistar a una persona, ya no. Exacto. No sé, ¿no? Ajá. Digo, que todas estas cuestiones de las que estamos hablando tienen un trasfondo, que tiene que ver con el deseo inconsciente. Claro. De los trabajadores. Ahora bien, la empresa es una máquina independiente de cada trabajador. Si es una verdadera empresa, si es un grupo, va a producir sujetos. Es una máquina productora de sujetos. Claro. Entonces tiene otro, va por otro lado la empresa, ¿no? Pero claro, si nos encontramos con problemas entre los trabajadores o los directivos, los jefes, hay que pensar que hay alguna cuestión psíquica que se está interponiendo en el funcionamiento de la máquina. Claro, yo me quedo siempre pensando esa cuestión de que las empresas son personas jurídicas. Claro. ¿No? Hay persona física, que es el autónomo de a pie, y la persona jurídica, claro, ¿no? Es una persona, es un ente vivo, ¿vale? Uh-huh. Con ley. Claro. Jurídico. Claro. Entonces, el respetar la ley dentro del circuito empresarial, aceptar cuáles son las normas, respetar al jefe, poder tolerar a los compañeros, aceptar las diferencias, asumir que se empieza a las 9 y se empieza a las 9, no a las 9 y 5, ¿no? Todo eso es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa. Y esas son las cosas que tenemos que aceptar cuando volvemos de unas vacaciones. Claro. Tenemos que aceptar que entramos en un grupo de personas, en una persona jurídica que nos impone normas, una ley que nos impone, y que nosotros, si queremos participar, ser partícipes de ese grupo, tenemos que aceptar. Claro. Y además, que ser partícipes de ese grupo es una cosa muy importante para sus vidas. Claro. No es que eso no sea su vida, ¿no? Porque a veces oyes a la gente y dices, es que no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para mi vida, estoy todo el día trabajando. Pero es que eso también es su vida. Claro, el trabajo forma parte de la vida. Usted es quien es gracias a eso. Claro, y además, el tiempo que utilizamos de ocio está incluido en el tiempo de trabajo. Si no hay tiempo de trabajo, no hay, señores, escuchen esto, tiempo de ocio. No. No podemos pensar el ocio si no hay trabajo. Exacto. ¿Vale? Exactamente. Entonces, igual que debemos respetar tener vacaciones, ¿no? Un trabajador tiene que tener vacaciones. Claro. ¿No? Igual que eso, también tenemos que saber que forma parte, el ocio forma parte de nuestro trabajo. ¿No? Que está perfecto, que cuando uno vuelve de vacaciones tiene que empezar a planificar las siguientes. Claro, ¿vale? Sí. De alguna forma,
como un proyecto de futuro, como algo que me ilusiona, como algo que, bueno, este año he estado en no sé dónde, pues al año siguiente pues me voy a ir a no sé dónde. Claro. Y también que la vida de uno pueden ser unas continuas vacaciones. Digo, en el sentido de que si uno se quita sus miedos, sus complejos, su melancolía, su angustia, su impotencia. Joder, Virginia. ¿Tú sabes qué vida digo, es esa? Escucha, pero para todo eso necesitamos bastante ayuda, ¿eh? Para todo eso necesitamos psicoanálisis. Porque ¿verdad? Es que eso... realmente quitarte los prejuicios, los miedos, las ansiedades. No los podemos quitar. Tenemos que aceptarlos. Tenemos que saber que existen, que vamos a tener miedo frente a una situación desconocida, que cierto, ¿no? Que cierta impotencia vamos a sentir porque somos el hijo pequeño de la familia y ese resquemor siempre queda ahí, pero no debemos detenernos en ese sentimiento. Sí, pero es una cosa de cantidad, ¿no? Exacto, una exacto. Cosa es sentirlo, aquí sí que importa el tamaño. Sentirlo un poquito cuando tengo que hacer una presentación frente a un cliente y tal, ahí no voy a poder o tengo que ocupar, asciendo en mi puesto de trabajo y ay, podré, no podré, sentirlo un poco, pero... hacerlo, y otra cosa es que la impotencia te lleve a no poder avanzar un paso en tu camino, ¿no? O cosas tan sencillas como comunicarle al jefe algo que me está pasando, un impedimento que estoy teniendo con el trabajo, o una necesidad que tengo laboral, cualquier cosa. Hay gente que no puede hablar con sus superiores, no puede. Bueno, ahí se manifiesta una clara falta de comunicación. Sí, ahí es con el papá, con ¿no? Con el papá. Con el papá, lo que le pasa. Que hay que, con las figuras de autoridad, que el jefe viene a ser un subrogado del padre, que era la primera figura de autoridad, ¿no? Entonces, que uno puede vivir con una calidad de vida mejor de la que tiene. Eso también nosotras se lo podemos asegurar. Sí. Utilizando, por supuesto, el instrumento y el método psicoanalítico, que es un instrumento y un método de fácil utilización al alcance de todas las empresas y de todo el mundo a nivel de todas las personas. Personal, ¿no? Pero que, sin duda alguna, para las empresas... Bueno, es que no saben lo que se agiliza el ritmo de producción. No se pueden imaginar. Es algo espectacular. Y digo, podemos... tenemos verdadera fe y sabemos que el trabajo que se produce cuando interviene un psicoanalista en las empresas es que el trabajo fluye que no se pueden imaginar. Bueno, proyectos que llevaban años paralizados, detenidos. Y no podían avanzar. Entra un psicoanalista a trabajar... Les hablamos del caso, por ejemplo, de una entidad bancaria. En 4 meses ese proyecto adelante y no solo eso, sino consecución de un premio europeo a la calidad en ese proyecto. Bueno, 4 meses de trabajo, ¿de acuerdo? Sí. De un psicoanalista en esa empresa. Quiero decir que cosas que parecen que ya no van a poder realizarse, la intervención del instrumento psicoanalítico hace que se produzca algo nuevo. Porque ¿saben qué pasa? A veces son las propias ideas, tanto de la empresa como los directivos de los trabajadores, las que detienen la posibilidad de la consecución de proyectos a más alto nivel. Esto es así. Digo, yo tengo la idea de que tengo una tienda pequeñita o de que tengo un macro almacén y me limito a eso, cuando a lo mejor podría optar a otra cosa que me puede reportar beneficio. Claro. ¿No? Eso, y las ideas y también los afectos. Bueno, porque los afectos, muchas veces los sentimientos. Son esos sentimientos de hostilidad hacia el otro, que mi compañero no se beneficie de mi saber o de mis conocimientos. Sentimientos hostiles o sentimientos a veces sexuales, incluso, son los que paralizan muchas veces los proyectos. Entonces, es la intervención de una escucha especializada, de una escucha profesional, que puede interpretar estas cuestiones, que son muy sutiles, que son muy sutiles, pero tienen un impacto muy, muy evidente en las empresas, ¿no? Pues hace que eso se vaya elaborando. Se vaya elaborando y las cosas vayan fluyendo de otra manera. Sí, digo, si cada uno ocupa su función, el trabajo fluye.
La cuestión es cuando esas funciones se ven invadidas por personas que no están preparadas. Es decir, por ejemplo, el jefe quiere ser compañero. El empleado quiere ser jefe. La señora de la limpieza quiere formar parte del equipo directivo. Ser la madre de... Claro. Entonces, cuando pasan esas cosas, evidentemente el trabajo queda total y absolutamente interrumpido. Entonces, si cada uno ocupa su función, si cada uno hace un trabajo individual para quitar sus diques, para poder transformarlos en empuje, en, ¿no? Quitar las ansiedades, quitar, o sea, ir reduciendo la cantidad de la cantidad de la ansiedad, del miedo, ¿no? De la culpa. Madre mía, qué daño que hace la culpa. Que lleva a verdaderos errores que pueden destruir la compañía. Catastróficos dentro de la empresa. La culpabilidad, sí. Porque el sentimiento de culpabilidad busca castigo para calmarse. Exactamente. Y claro, una persona que ocupa una determinada posición con responsabilidad o con manejo de presupuestos, puede llevar a equivocaciones muy graves dentro de la empresa. Sí, es... no, digo, esta cuestión de los lugares es importante, de las funciones, porque ahí están las perversiones empresariales, ¿no? Ahí se cambian los lugares, se fomenta lo que no es productivo, ¿no? Se da mucho pie a lo mejor a intervenir. Al final resulta más importante tomarse una cerveza después del trabajo que el trabajo. Y eso puede perjudicar. Claro, en algunos casos puede beneficiar, pero en algunos casos puede perjudicar. En el caso del síndrome postvacacional, ¿no? Como el deseo es lo que se transmite, si esa persona que viene con su síndrome postvacacional, un poco deprimida, ocupa una posición, ¿no? De transmisión del deseo en la empresa, empieza a hablar con los compañeros y hablar del pan de mira lo que me pasó y mira lo que pasó y negativo, porque tienen un cariz pesimista, negativo, hablan mal de sí mismo, pero de sí mismo que no es de sí mismo, es de sí mismo es de otra persona, claro. ¿No? Que de sí mismo puede ser del jefe de quien está hablando mal, ¿no? Dice, es que soy un mierda, es que no sirvo para nada, y se lo está diciendo al jefe, ¿no? Le está diciendo, eres un mierda, no sirves para nada. Quiero decir, que todo eso se transmite. El deseo es lo único que se transmite. Sí, y también es una cuestión importante tener en cuenta, desde el psicoanálisis, que lo que determina siempre es el futuro. O sea, yo puedo venir de una situación nefasta, pero puedo cambiar de un minuto para el otro y entrar en otra situación que me beneficie. ¿Por qué? Porque siempre mi vida va a estar determinada por el siguiente paso, por la siguiente frase, por el siguiente trabajo que haga, por cualquier cosa que venga del futuro, no del pasado. Claro. Y el melancólico lo que le pasa es que se detiene en el pasado. Claro. Entonces, le resulta súper difícil avanzar, encima sobre ese terreno gris, ¿no? Que toda la realidad es gris para él o negro. Claro, porque no es lo que vivió. No existe en la realidad actual lo que vivió, lo que él cree que vivió. Entonces va a ser gris. Siempre va a haber una comparación, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo importante de una de las cosas magistrales que nos aporta el psicoanálisis es que siempre vamos a depender del siguiente paso. Es decir, que no importa dónde hemos nacido, de dónde venimos, qué hemos hecho, ¿no? Nuestra infancia, nuestros amores pasados, nuestros trabajos anteriores, no van a determinar mi próximo amor, mi próximo trabajo, mi próximo proyecto, mi próxima ilusión. Claro, ¿vale? claro. De ahí la frase, ¿no? De los errores se aprende. Es que hay que cometer errores para aprender, pero es el siguiente paso que doy donde yo demuestro que he aprendido, ¿no? Exactamente. Con lo que hago después, ¿no? Y luego también a veces el síndrome posvacacional se manifiesta como al revés, como estrés, como ansiedad, ¿no? Justo a estas personas les pasa lo contrario y es que se anticipan demasiado. Claro, estos son los fóbicos, ¿no? Los que no pueden estar en el momento presente. Es decir, yo estoy en las vacaciones pensando en el trabajo. Ah. Y luego estoy en el trabajo pensando en las vacaciones. O estoy, ¿no? Siempre son obscenos.
están fuera de escena todo el tiempo, anticipando la siguiente, intentando adivinar lo inadivinable, que es el futuro. No toleran la incertidumbre. Claro. No toleran ese momento que no sé qué va a pasar. Te has mandado un proyecto, ponte a hacerlo, ya veremos cómo te sale. Claro. No, lo quiero hacer perfecto. Otro condicionante que trastorna el ritmo de trabajo, la perfección. No, claro, porque cuando quiero hacer las cosas perfectas, no las quiero hacer. Claro, porque todo esto es para negar el trabajo de alguna manera, porque la categoría central y fundamental en la empresa y en la vida es el trabajo. Vamos a ver. Pasamos más horas en el trabajo que en nuestra casa. Es que para todo se requiere un trabajo, hasta para, como decías tú, para vivir, tengo que ir a tener compras, tengo que agradar a mi mujer, tengo que llevar para a mi hacer el amor. Colegio, tengo que hacer el amor, eso todo requiere un trabajo. Claro. No es que caiga así puff y se produzca, no, tengo que estar en ese trabajo. Bueno, pues la categoría trabajo, que es tan importante en la vida, en la empresa ni te cuento. Todo se hace con un trabajo. Entonces, si tienes que hacer un proyecto, es con trabajo. Si te paras en alucinarlo, fantasearlo, cómo lo hago y no sé qué, y ahora lo hago de esta manera, pero no, y no lo haces, no pasas a la cuando ya te han dicho cómo, si aceptas los protocolos que ya están establecidos para realizar ese trabajo en concreto, evidentemente va a ser mucho más fácil que si quieres inventar una nueva forma que va a hacer que tu empresa y que tu jefe alucinen. Pero al final no hacen nada. Acepta el protocolo, acepta la tarea tal y como te la han dicho que la hagas. Ya inventarás con el tiempo, después de hacer 200 veces la misma tarea, te saldrá algo diferente. Claro. Podrás aportar algo distinto. Claro. Que también está la cosa que a veces sucede, que uno hace un proyecto y un trabajo y se queda ahí mirando, admirando lo que hizo. Ah, sí. Otra vez al pasado, detenido en eso que hizo. Ay, pero estará bien, estará mal ahí, no sé qué. Y no, que no, señores. Al siguiente paso, al siguiente proyecto, a la siguiente tarea, eso ya está. Es un producto tuyo. La que vida está en el siempre mundo. Es 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1. 1, 1, 1, 1. No es 20. He hecho 20 trabajos hoy. No. Hiciste tu trabajo. Y es esta tarea. Claro. No son 20. Ay, yo es que trabajo más que nadie. En mi oficina no trabaja nadie. Estoy horrorizado de volver de las vacaciones. Ya verás tú, me voy a encontrar un desastre. Narcisista, señores. Sin él el mundo no funciona. Vamos, hombre. Claro, ese narcisismo. Ese narcisismo, ¿no? Piensa que solo él trabaja en la empresa. Los demás no hacen nada. Claro, exactamente. Y cada uno. Y como el jefe se le ocurra decirle, o sea, el jefe directamente, y se le ocurra decirle, ay, menos mal que has vuelto porque esto es un caos sin ti. Directamente. Claro. ¿No? Es muy importante. Por eso es importante lo que ha dicho Virginia antes, que todos debemos, dentro de una empresa, saber ocupar diferentes funciones. Sí. Sí, eso además está bien para poder reconocer la función del otro. Claro. Hasta dónde llega mi función, hasta dónde llega la función del otro, cómo la importancia que tiene la función del otro para la organización. Para el funcionamiento global. Para el funcionamiento grupal, ¿no? Quiero decir que nadie es imprescindible, pero además de eso, nadie está solo en el mundo. Hacen falta muchas otras personas para que eso funcione. Pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de cada función uno puede exceder límites, ¿no? Que a veces por un falso respeto o por un falso, no sé, una cosa de honestidad, entre comillas, uno se queda en este huequito cuando puede dar esto porque el compañero se ocupa de esto. Y si uno puede dar 20 y está dando 5, está traicionándose a sí mismo y a la empresa, ¿vale? Y también ocurre con el compañero, porque si yo le puedo mostrar al compañero que soy tan bueno como él, a lo mejor el compañero es capaz de demostrar que es mejor de lo que era. Claro, ¿no? Sí, además siempre es muy, hablar es muy importante en esos casos, eso es. ¿No? Digo que, que poner palabras a las situaciones para que no parezcan una agresión, para que no parezcan, ¿no?, que el otro lo pueda tomar. Claro. Cuando se ponen frases... Sí. Todo es mucho más fácil entre los seres humanos hablantes que somos, ¿no? Pero hay que utilizar ese instrumento que es hablar, comentar con el otro. Conversar tranquilamente. Conversar tranquilamente. Eso enseña el amor. Y además es fundamental, ¿para qué? Para entrar en conversaciones distintas a las que
ya tengo incorporadas en mi psiquismo, ¿no? Ya tengo frases que me hacen pensar que 10 días de vacaciones es poquísimo. Hijo, te vas a volver loco de tanto trabajar, te dicen, ¿no? Cuando realmente 10 días es más que de sobra, por ejemplo. Quiero decir, para cada uno. Cada uno tiene su límite, ¿vale? Entonces, yo he tenido unas vacaciones placenteras, pero vuelvo al trabajo sintiendo que he tenido pocas vacaciones, porque me han dicho que 10 es poco. Mi mamá me lo decía. Entonces, ya voy insatisfecho al trabajo. Ya voy enfadado con el jefe porque no me ha dado más que 10 días de vacaciones, ¿no? Solo por la frase de mi mamá. Claro. Por esos prejuicios que uno tiene, por esas frases que condicionan, que hay que analizarlas para poder transformarlas. Claro. ¿No? Eso aporta el psicoanálisis, ¿no? Claro. Autoconocimiento y autotransformación, ¿vale? Con un profesional delante, claro, porque el auto solo no existe. No. Los libros de autoayuda y todo eso son maravillosos, sirven para mucha gente, pero hasta cierto punto hay límites, ¿no? Claro, claro. El psiquismo de uno no lo puede ver. No. Es ciego a su propia sobredeterminación inconsciente. Claro. Y encima es tan maravilloso porque de repente se produce un descubrimiento en el tratamiento de una persona. La persona... ¡Joder! Claro. Pero también en las empresas, ¿no? En las empresas... Claro, los trabajadores. Que hablábamos que era una persona jurídica, sí, pero como grupo, sí. Como entidad jurídica, sí. ¿No? Sí. También hay procesos inconscientes, ¿no? A nivel grupal, que se producen en el grupo, sí. Que sin la intervención de una escucha especializada, ¿no? No se ven. Y no decimos que probablemente si un directivo, un jefe, alguien de la empresa se forma adecuadamente, sí. Puede aplicar esa escucha, sí. Puede aplicarla, pero necesita una formación para poder escuchar esos procesos que inconscientemente se producen en la empresa. Pues esto que estamos hablando, tristeza, melancolía, pero también celos, envidias, competitividad, hostil, todas estas cosas, ¿no? Entonces, también se requiere un profesional para poder ver esos procesamientos inconscientes de la empresa. Bueno, digo, todo esto evidentemente que estamos hablando es desde una mirada psicoanalítica y solamente lo puede aportar un profesional, ¿vale? No por mucho, digo, a veces uno adquiere conocimientos psicoanalíticos, pero realmente los conocimientos los puedo intentar imponer, pero realmente eso no es la transformación. No. Es el trabajo terapéutico, supervisiones empresariales, las que hacen que se produzca la transformación, porque es inconsciente siempre, tanto para los trabajadores, los directivos, como para el profesional. Entonces, antes no sabemos qué va a pasar, nunca se sabe. Es decir, cuando se comienza un proceso de trabajo con el instrumento psicoanalítico dentro de las empresas, la situación de partida es una apariencia. Sí. Es la manifestación de esa situación con sus problemas, con las dificultades. Entonces ahí comenzamos a trabajar ese primer punto de partida. Pero a partir de ahí se van produciendo cambios y transformaciones que no se podían prever. Sí, sí. No se pueden prever, no se pueden anticipar, ¿no? Uno puede intuir que esas cosas pueden pasar, ¿no? Pero lo que pasa en la realidad... Hay que esperarla, a la realidad hay que esperarla. Claro. ¿No? Entonces, lo que me va a pasar cuando vuelvo de las vacaciones al puesto de trabajo, tampoco lo puedo anticipar. No. Porque entonces no disfruto las vacaciones, no disfruto del trabajo, ¿no? Se trata de intentar estar en la situación que estoy viviendo en cada momento. ¿Vale? Sí, además, al final además lo vas a producir eso, porque si llegas con miedo a relacionarte con los compañeros, pues obviamente eso va a producir que las relaciones con tus compañeros no sean nada satisfactorias, ¿no? Claro, es tanta prevención. Ah, no, cuando vuelva no voy a ser tan borde como he sido antes de irme. No, cuando vuelva no voy a tratar mal a María, que está todo el día contándome su vida. Al revés, no le voy a hablar a esa persona que hace un año me dijo que no le gustaba. Todos esos buenos propósitos son como vías que uno ya está preparando para llevar a cabo. Exactamente. Así que mejor no anticipar, no tener ideas, dejar que nos pase lo que nos tiene que pasar. Y en el caso
de sufrir complicaciones, de tener dificultades, de ver que no fluyen las cosas, acudir a un profesional. Uh-huh. O llamar a un profesional para que vaya a la empresa. Claro. Que también pasa. Claro, ¿no? claro, exactamente. Estemos en el punto del mundo que estemos, porque hoy, gracias a las tecnologías, podemos transportarnos a cualquier lugar. Exactamente. Porque es todo a nivel del lenguaje. Entonces, ajá, se ve automáticamente en el discurso lo que está pasando. Sí, ¿y cómo trabajamos nosotras con el instrumento psicoanalítico? Entrevistas personales, y con directivos, con jefes, y también entrevistas grupales con los equipos de trabajo, que a veces no son un equipo, a veces no son un grupo, aunque sean un conjunto de personas que se están relacionando para hacer un trabajo, no lo son. Entonces hay que construir el grupo, hay que hacer la grupalidad. Claro. Son grupos de supervisión, pero también a su vez se pueden impartir talleres o jornadas de formación que pueden ayudar a reflexionar a las personas, ¿no? Claro, a sensibilizar. Pero la verdadera transformación se consigue con las supervisiones empresariales y el trabajo individual con cada uno de los directivos o de los integrantes de la compañía, sea sí, cual sea, y se dedique a lo que se dedique, porque nosotros trabajamos con el psiquismo, y el psiquismo está en todas las empresas. Claro, digamos que es una cosa transversal, en todas sí, las empresas, en todos los sectores, sí, a todos los niveles, lo psíquico está en todos, y además lo psíquico es para todos. Claro. Nadie no tiene psiquismo, no, todo claro, el mundo tiene psiquismo, da igual que sea usted el director, ¿no?, general, sí, a que sea un operario. Pero claro, obviamente, la responsabilidad y las decisiones que toma un director general afectan a claro, mucho más personas que las de un operario. Por eso nosotros siempre recomendamos empezar a trabajar por los niveles superiores del organigrama. Claro, porque son los que de alguna forma expanden y transmiten el deseo. Claro. Vale. Claro. Entonces es importante. También puede surgir un problema puntual en un equipo dentro de la compañía, en el departamento de comunicación. Hay un impedimento, ¿no? Sí. Entonces se puede trabajar ese departamento en concreto, no pasa nada. O sea, sí, algo, o hay grupos de alto potencial que la empresa quiere invertir especialmente en ellos. Para mejorar el rendimiento. Claro, porque eso es una apuesta importante para la organización. Bueno, pues en ese caso también recomendamos la aplicación del método psicoanalítico para para la producción máxima en ese grupo de trabajo. Claro, que es el método más eficaz. Sí. Hay otros métodos, muchísimos, y hoy en día cada vez proliferan más, pero también tenemos que decir que hay muchos de esos métodos que han tomado una parte del método psicoanalítico y la han agrandado, ¿vale? Sí. Pero realmente toda la lectura y toda la escucha de un psicoanalista solamente la puede hacer un psicoanalista. Claro, porque es el método más potente de conocimiento del psiquismo humano. Sí. El método y hay que hacer un trabajo, el profesional mismo. Además, tiene que hacer un trabajo de autoconocimiento y de autotransformación, aparte de la formación, claro, constante. Claro. Y eso es requisito fundamental. Claro. Y si ustedes contratan para su empresa a alguien que no esté en formación constante y que no esté en supervisión y en análisis constante, van a notar la diferencia. Claro, y en una escuela, nosotros les hablamos desde el departamento de empresas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, es claro, un referente mundial en materia de psicoanálisis. Cuando cualquier consultor de Grupo Cero va a su empresa, es la Escuela de Psicoanálisis y todo el departamento de empresas del Grupo Cero que está supervisando, está escuchando lo que pasa en esa empresa. Bueno, como verán, nosotras depresión postvocacional no tenemos. No. Tenemos ganas de trabajar de colaborar con todos ustedes. Así que queremos... Porque hemos entrado en un periodo de publicidad, en un espacio publicitario. ¡Eso es de publicidad! Venta. Bueno. Que no lo teníamos planificado. No, pero no, bueno, pero... nos dejamos llevar porque nuestro entusiasmo es poder ayudarles. Claro. ¿No? Sí, que se dejen ayudar. Que se ayuden, ¿no?, ustedes. Bueno, digamos, que se ayuden ustedes. Claro, que sepan que nuestra presencia, que existe este método, que es el método más potente de desarrollo, claro, de una empresa, partiendo de lo psíquico que sí, hay en la empresa. Que lo sepan, que ponerlo en su conocimiento. Aquí nos tienen.
Si quieren contactar con nosotras, 91-758-1940. 91-758-1940. Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Aquí podrán contactar con nosotras, Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Nos vemos el próximo día. Buen trabajo. Hasta luego.